Bueno, Andrés, contame cómo manejaste vos en lo personal y también en lo que es el juego, el cambio de DT ahora sí, a último momento. No, tranquilo, sabiendo que por ahí veníamos de una semana dura, que se viene un test, se va un técnico y ahora nos toca recibir a otro, pero tranquilo, sabemos que siempre sea para ayudar al equipo, lo vamos a recibir de la mejor manera y ahora estamos tranquilos y esperándolo, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre la posible llegada de Almeida a Banfield? No, como te digo recién, esperemos recibirlo de la mejor manera y que venga a aportar lo mejor de él. También sabemos que no es nada poco que haya ascendido con River Plate el año pasado, así que yo creo que va a venir con muchas ganas de ayudar y esperemos levantar cabeza de acá en adelante, ¿no? ¿Cómo viste este partido? Sí, bastante duro. Sabemos que no es nada fácil jugar con Huracán de local y bueno, por ahí terminamos rescatando el punto que no deja de ser importante porque veníamos del primer tiempo por ahí perdido por el 1-0, pero y por ahí no tuvimos la suerte en los penales, pero bueno, a ver, estamos tranquilos, sabemos que sirve un punto para seguir sumando siempre y esperemos seguir sumando para estarnos en la pelea, ¿no? ¿Y cómo te preparás, bueno, para terminar, ¿no? ¿Cómo te preparás para el siguiente partido que se viene frente a Instituto? Sí, tranquilo por ahí. También a mí tampoco se me vienen dando las posibilidades, pero cuando uno tiene que estar más tranquilo, ahora veremos.